Bien, Sachsenring es un circuito corto, uno de los más cortos, 3 kilómetros 700 metros, tiene 13 curvas, la mayoría son a izquierda, son 10 a izquierda y 3 a derecha. Es un circuito de mucho desnivel, un circuito estrecho, y digamos que un poco el primer sector es tipo karting y el segundo sector es muy rápido. Aún así, la media es de las más bajas, 160 km por hora. Los puntos claves de Sachsenring, te diría que es la curva 1, después de boxes de la recta de principal. Luego también es la curva, el curbone de arriba de derechas, curva 11, y a partir de ahí baja picado hacia abajo, y la apurada de frenada de la curva 12. Estas curvas creo que son determinantes a la hora de ir a buscar un tiempo. Bueno, Sachsenring me trae recuerdos, es un buen circuito, no es de mis preferidos, ya que ahí pues conseguí pues una segunda plaza con Kenny Roberts. Quizá en ese momento pues ya estaba pensando más en el campeonato del mundo. Lideré algunas vueltas la carrera, pero al final pues acabé en una segunda plaza, que es un buen resultado. Sí, al final Maverick consiguió la victoria, merecida. Yo creo que Maverick hacía carreras que tenía opciones a luchar por la victoria. Ya en el circuito de Barcelona estaba muy cerca de luchar por ello, y bueno, por causas ajenas a él, ya que lo tiraron, se fue al suelo, pues lo tiraron, no pudo luchar para estar en el podio. Pero yo creo que Maverick aquí lo tenía claro, que su potencial era de los mejores. Luchó con Mark, el ritmo era incluso mejor que el de Mark, y al final pues se llevó la victoria, ¿no? Muy merecida además. Bueno, si no gana Mark en Sachsenring, no sé si sería una decepción, pero yo creo que quería decir que hay problemas en Honda, ¿no? Sachsenring le encanta a Mark, siempre ha ganado con cierta facilidad, pero vimos también que la Honda en Holanda pues le costaba girar, le costaba traccionar, y que la Yamaha ha hecho un pasito hacia adelante importante. Según Mark, pues Yamaha va muy bien y ha mejorado muchísimo, y no lo va a tener fácil tampoco en Sachsenring. Yo creo que a Mark le encanta por el hecho de que hay mucha curva a izquierda, es totalmente asimétrico, son 10 curvas a izquierda con 3 de derecha, aparte hay desnivel, y ahí Mark pues se adapta muy bien al trazado. Yo creo que la Honda también funciona muy bien en Sachsenring. Sí, Fabio Quartararo la verdad es que causó impresiones en Holanda, en los Países Bajos, en Assen, incluso con opciones a ganar. Yo creo que si no llega a ser por el dolor en el antebrazo, hubiese luchado por la victoria. Es obvio que es un piloto con mucho potencial, un piloto que tiene un gran paso de curva, que frena como casi como el que más, y en un futuro podríamos verlo optando a tener opciones para la victoria. Sí, Augusto Fernández se mostró realmente muy competitivo, muy compacto durante toda la carrera. Vio que se le complicaba la victoria, optó al final por quedarse ahí en una posición de podio, pero supo estar en su sitio. Al final, pues, Baldassarri entró colado, tiró a Alex Márquez y de repente se encontró líder. Aprovechó la oportunidad, yo creo que hizo un carrerón y se llevó la victoria. O sea que un 10 para Augusto. Bueno, Canet sigue líder, da la Porta prácticamente está enganchado, está a 7 puntos, un poco menos. El campeonato está difícil, hay diversidad de pilotos que pueden optar a luchar por el campeonato, y bueno, Canet yo creo que tiene que defender esa posición. La KTM parece que va un poco mejor, que a nivel de prestaciones está casi igual que la Honda. Pero será un año difícil y yo creo que apretado para todos.